Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mateo capítulo 26. Tú ves el breve. Que se vayan a. Gloria a Dios. Abrir los regalos. A su nombre, gloria. Ah, me informa la hermanita que tenemos una visita aquí, José Luis, ¿verdad? El pastor de la República Dominicana. ¿De qué área? ¿De qué área es pastor allá? Montecristi. Ah, Montecristi, sí, de Montecristi. ¿Ah? Sí, el lejito, aprendí ahí. Bien, bueno, de estos talentos. Pero Montecristi, sí, no es. Mi primer viaje vino para la República Dominicana y un montón más. Conocemos bien a la República Dominicana, nos gozamos que esté aquí. ¿Cómo te lo dicen esta mañana? Bienvenido. Hay aquí algunos compañeros tuyos también. Aquí la hermana Alba. Allá de Sabana Perdida. No se dice. A su nombre. Bendito sea el Señor. A su nombre, gloria. Mateo capítulo 26. Pero acuérdense siempre, hermano, yo no soy de tradición. La única tradición mía es que si hay que compartir con eso, se comparte, pero mi tradición es eso. Y no cambio el servicio por nada. No, que hay veces que suspenden los cultos porque vienen a reír. No, yo no suspendo cultos ninguno. El que quiera compartir, ven aquí, después va y comparte con sus hijos. El que se quedó, pues, ustedes quedaron mucho, pero. No vamos a poner el culto, vamos a gozar con lo que está aquí. Mateo capítulo 26, verso 39. Cuando yo diga amén, todo el mundo la lectura. Lee la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión y participación del Espíritu Santo. Amén. Ahora mantente en comunión, nadie debe estar hablando. Amén. Yo quiero esta mañana hablar de un personaje que todos conocemos, que ante las circunstancias de la vida, amén, nunca retrocedió, nunca se rindió. Amén. En uno de los momentos de angustia más difícil de su vida, vemos a Jesús en Getsemaní. Amén. Orando durante toda la noche, pidiendo fortaleza a Dios. Amén. Sobre una tormenta que venía sobre su vida. Nosotros, seres humanos, tenemos que entender y comprender que los problemas siempre van a ser parte de la vida diaria. En el capítulo 16 del libro de Mateo, de Juan, perdón, Juan capítulo 16, verso 23, Jesús le dijo a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estaba hablando alguien que se enfrentó a las situaciones más difíciles de su vida. Cuando hablamos de Jesús, amén, hablamos de un hombre que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Fíjense que en el capítulo 3 de Génesis, verso 15, allí está la primera promesa de redención. Amén. Cuando dice: he aquí, porque el instante entre ti y la serpiente, esta te viene a la cabeza que tú le dirás que el cañar. Hablaba de que un futuro no muy lejano, Dios iba a enviar a alguien que iba a redimir al hombre de su pecado. El profeta Isaías, en el capítulo 7, verso 14, dice: porque aquí que la Virgen concebirá y dará a su niño, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ese ser maravilloso que venía para vencer, para luchar contra las huestes antagónicas del diablo. Tenía un enemigo difícil que los hombres no pudieron vencer, que los holocaustos y las
ofrecían ofrenda, pero volvían a su maldad. Hacía falta un hombre, alguien, que ofreciera un sacrificio de una vez y para siempre, pero tenía que ser una persona que no se rindiera, una persona que, no importando viniera las tormentas, los vientos contrarios y huracanales, se mantuviese firme en su forma de pensar. Estaba en juego la humanidad. La humanidad estaba en juego. Amén. Y fíjense que el profeta Isaías sigue diciendo, amén, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y en el capítulo 61 dice, y el Espíritu del Señor está sobre él. Ahora fíjense que este hombre que había de venir, amén, sabía que iba a sufrir, que iba a padecer. El profeta Isaías en el capítulo 53 dice lo que le iba a pasar a este hombre. ¿Y quién si sabe lo que le va a pasar si enfrenta cualquier situación? Amén. Isaías relata y dice lo que le va a pasar a este hombre. Amén. Porque Isaías 53, lo pueden buscar, dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Al fin y oye, subirá a renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No había aparecer en él. ¿Por qué no había aparecer en él? Porque lo iban a desmenuzar, lo iban a descuartizar. La furia, la maldad de la naturaleza humana se iba a desencadenar contra él. Amén. Porque él venía a pagar el pecado de toda la humanidad. A su nombre sea la gloria. Y entonces dice, no había aparecer en él ni hermosura para que le deseemos. Varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondido de error. Fue menospreciado y no lo estimamos. Como oveja fue llevada al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Fíjense que no está hablando de cualquier persona. Está hablando de una persona que se entrega a sí mismo. Amén. Que se entrega a sí mismo, como dice Isaías capítulo 6. Amén. Cuando Dios está buscando un hombre, alguien que haga vallado, alguien que esté dispuesto a morir por la humanidad, alguien que esté dispuesto a hacer un sacrificio. Fíjense que, amén, no hubo nadie en el cielo que tomase la posición, se buscó en el cielo, ni los querubines, ni los arcángeles, ni los serafines, ni los ángeles. Nadie dijo nada. Se buscó un hombre en la tierra, no se encontró a nadie. Y entonces, en el capítulo 6, verso 8, amén, cuando Dios dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y entonces dijo, heme aquí, envíame a mí. Ahora fíjense que él se ofrece a sí mismo, sabiendo lo que ha de suceder. La gente piensa que el evangelio es fácil. La gente piensa que el evangelio es ir de vacaciones. Amén. Pues usted ve que mucha gente retrocede. Pues usted ve que mucha gente se descarría. Pues usted ve que mucha gente se vuelve al pecado. Amén. Porque cuando empiezan a ver lo duro del camino, la dificultad, amén, a los enemigos espirituales que nos enfrentamos. Porque Pablo dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades que habitan en las regiones celestes de maldad. Tu secreto dice, y te tengan cuidado porque él anda cual león rugiente buscando a quien te borra. Amén. No estamos luchando con cualquier cosa. Estamos luchando con un ser perverso, malsano. Amén. Que su propósito es destruir, su propósito es robar, su propósito es quitarte la vida. Resulta que hay gente, amén, que habitando sus pensamientos. Hay gente que está a punto de descartearse. Hay gente que está, amén, pensando, ¿sigo o no sigo? Yo te voy a decir una cosa: si tienes que sentarte y descansar, descansa. Si tienes que retener tu movimiento, retente. Si tienes que pararte en el camino, párate, pero no te rindas. No te rindas, no te rindas. Sigue para adelante. Lo más fácil es dejar de hacer lo que estamos haciendo. Amén. Por eso es que la iglesia son muchos los llamados y pocos los escogidos. Amén. Porque empiezan con una, amén, una fuerza, pero cuando ven la dureza del camino, cuando ven las dificultades, cuando ven a los enemigos que se volcan contra uno, entonces comienza ¿qué? A rendirse su pensamiento. Satanás comienza a traer duda a tu mente. Amén. Con que Dios os ha dicho, como le dijo Alba, con que Dios os ha dicho, a sembrarte la duda. ¿Dónde está Dios en tu momento de dificultad? ¿Dónde está Dios? ¿Se ha olvidado Dios de mí? Jesús dijo en el Calvario, lama sabatán, ¿y por qué me he desamparado? Dios no lo había desamparado. Dios estaba allí. Aleluya, pero hay cosas que tenemos que pasar a nosotros. Hay momentos que tenemos que caminar y enfrentarnos situaciones difíciles. Amén, para ser hallados en victoria. A su nombre. Cuando hablamos de Jacob, que está huyendo de su hermano. Amén. Jacob está huyendo. Su hermano está buscando. ¿Por qué? Porque Saúl entiende, amén, que Jacob le robó la primogenitura, le robó la bendición de Dios. Porque saben que cuando, amén, Isaac está morir, amén, pide que le traigan, amén, comida.
para bendecir el que la traje. Amén. Entonces Esaú se va al campo a cazar. Jacob está con la mamá. Y la mamá entonces prepara un plan. Porque desde que estaba en Egipto no tenía una lucha. Amén. Óigame. Y entonces Jacob era lampiño. Esaú era velludo. Entonces la mamá viene y prepara. Amén. Y lo viste con unas pieles de perro. Y le prepara la comida. Y cuando se la lleva allá, amén, a Isaac, fíjense que Isaac dice, amén, el cuerpo es de Esaú, pero la voz es de Jacob. Amén. Porque Jacob estaba dispuesto a lograr la bendición, a alcanzar lo que Dios le quería dar. Y entonces fíjense que ahí viene la persecución, tiene que huir. Pero fíjense que en el capítulo 32 de Génesis, amén, llega a un lugar que se llama Peniel. Y allí en Peniel se enfrenta a un ángel, a un varón. Y hay una lucha constante. Está toda la noche peleando con aquel, amén, ángel allí en Peniel. Jacob no sabía quién era. Pero no estaba dispuesto a soltarlo. Amén. A tal pelo que el ángel le decía, suéltame, que raye el alma. Y Jacob le decía, no te suelto hasta que no me bendiga. Y la gente quiere bendición sin pasar trabajo. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Y si queremos llegar allá arriba, tenemos que luchar contra toda fuerza del enemigo, contra nosotros mismos, contra nuestras debilidades, contra nuestros pensamientos. Siempre he dicho que el peor enemigo que tenemos nosotros no es el diablo, somos nosotros mismos. Cuando nos rendimos, cuando nos desanimamos, cuando nos encauzamos como el ir en la cueva, basta ya, quítame la vida. No queremos luchar, no queremos hacer nada. Amén. Y estamos dispuestos a rendirnos de todo. Oiga, el ángel le dio suelta. Dale, lo agarró más fuerte. No te suelto si no me bendice. Oiga, y la bendición de Dios hay que conquistarla, pero no es como una oración de 15 minutos. No viniendo al culto y levantando las manos. Yo me alegré con los que me bendecían. Hay que pasar por el fuego. Amén. Ahí dice, irán andando y llorando los que llevan las semillas, pero volverán trayendo sus gavillas. Amén. Esto no es fácil. Para eso que usted ve gente hoy y mañana no los ve y los encuentra afuera. Va a tener una fuente, un problema, que si la lucha, que si la familia, que si lo otro. No, no fue la familia, fue que tú te rendiste. No, no fueron los amigos, fue que tú te rendiste. No, no fue el diablo, fue que tú te rendiste. Porque mientras tú te rindas, la victoria es tuya. A su nombre, gloria. Entonces yo me gusta la historia de Alejandro el Grande, porque Alejandro el Grande, cuando se enfrentó a sus enemigos, lo decía y dijo, me voy pero volveré. Y fue y se fortaleció. Y cuando volvió, aplastó a todos sus enemigos. Porque cuando uno está dispuesto a vencer y a luchar, amén, en este camino, y que tu nombre no sea quitado de la vida, esa era la bendición que estaba buscando Jacob. El ángel, como vio que estaba decidido, amén, le desencajó la carrera. Y tú sabes que cuando tú aquí se desencaja, no se puede caminar. Ese dolor es inmenso porque, amén, comienza a aprisionarse el hueso ahí, ahí. Y eso es horrible. Sin embargo, amén, Jacob comenzó desencajado ahí. Y ángel, suéltame, amén, y le desencajó la cadera. Suéltame, no, mira que el dolor está ahí. Pero hasta que la bendición de Dios no venga, no te voy a soltar. Y entonces el ángel tiene que decirle, ¿cómo te llamo? ¿Sabe por qué? Porque el que se rinde es el cobarde. ¿Sabe? Usted tiene que luchar hasta la última. Usted puede ver, perder la batalla, pero no la guerra. ¿Amén? ¿Cómo te llamas? Pues me llamo, amén, Jacob. Pero no se llamará tu nombre Jacob, sino Israel. Porque has peleado contra Dios y contra los hombres y los has vencido. Entonces después viene la nación de Israel. Lleva su nombre. Amén. Tu nombre está escrito en el libro de la vida y el mío. Tenemos que entender que ese nombre fue puesto allí, pero fue comprado a precio de sangre. Jesús no estuvo dispuesto a rendirse. Jesús hizo milagros. Caminó por la calle, por los dientes de la Martina, sanando. Amén. Libertando a los quebrantados de espíritu. Libertando a los oprimidos del diablo. Resucitando muertos. Pero llegó el momento en que tiene que enfrentarse a su más vil enemigo.